Vivimos en una aldea global, una mezcla de diversas culturas y etnias, convergiendo en un todo unificado. De Tokio a Toronto, desde San Francisco a Sydney, en todas las ciudades importantes del mundo, hay una gran diversidad de alimentos, lenguas y patrimonio cultural. Mientras acogemos este nuevo sentido de comunidad global y de conectividad, es importante recordar que en medio de esta diversidad hay un hilo que nos une a todos, más que la geografía y la proximidad. Todos los seres humanos están conectados de la misma manera. En la vida, todos lidiamos con los mismos problemas clave. Anhelamos respuestas a las preguntas importantes de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿Y a dónde voy? Cultura, idioma, etnia, circunstancias personales tratan de dar respuestas a estas preguntas desafiantes, pero las preguntas en sí mismas permanecen ahí, en el centro de nuestra existencia colectiva. Son universales. La forma en que respondemos a estas preguntas determina cómo vivimos nuestras vidas en el presente, cómo planificamos nuestro futuro y cómo entendemos nuestro pasado. Como cristianos y como adventistas del séptimo día, tenemos una visión del mundo que nos da las respuestas a las preguntas más importantes. Una forma de ver la vida que ofrece estabilidad, certeza y, sobre todo, esperanza. Esto es lo más importante que tenemos que ofrecer al mundo de hoy, esperanza. En el libro Hechos de los Apóstoles, Elena G. de White escribió que en todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Oraciones, lágrimas y ruegos brotan de las almas que anhelan la luz, que suplican por recibir la gracia y el Espíritu Santo. Muchos están en el umbral del reino, esperando solo entrar en él. Hay hombres y mujeres buscando respuestas. Y por todo el mundo hay hombres y mujeres como tú que tienen las respuestas a estas preguntas. Gente como tú que llena las abarrotadas zonas de comercio, ejerciendo su profesión, obteniendo una educación, mezclándose con la multitud. Dios necesita gente como tú que comparta a Cristo con sus contactos de trabajo. A gente como tú que abrirá un camino en lo más profundo de la sociedad y ofrecerá un mensaje de esperanza, propósito y certeza para aquellos que te rodean. ASI se dedica a conectar, equipar y fortalecer a personas como tú, pioneros del Evangelio en todos los caminos de la vida, visionarios e innovadores que buscan combinar sus habilidades y talentos con el llamado de Dios para crear un movimiento final, un llamado a profetizar de nuevo ante muchas naciones, un llamado a llevar el mensaje de los tres ángeles a los centros de trabajo de esta generación. A menudo, sin innovación, la misión es menos efectiva. Sin misión, la innovación simplemente es un esfuerzo humano. Así que cuando se mezclan innovación y misión, se obtiene lo mejor de ambas partes. El Evangelio se extiende a través de la innovación, pero la función de la innovación no es innovar solo por innovar. No estamos buscando relevancia, sino que buscamos el éxito en el reino de Dios. ASI es una organización maravillosa que tiene como su enfoque principal llegar a la gente con el precioso Evangelio de Cristo y el mensaje que ha sido confiado a los adventistas del séptimo día. Creo que ASI está excepcionalmente posicionada para ayudar a que esto suceda, porque nuestro enfoque se encuentra en la gente de negocios, los profesionales y gente de los ministerios laicos. No estamos aquí para abordar a todos y a cada uno de los adventistas del séptimo día. No estamos intentando ser el departamento de ministerio personal de la Iglesia Adventista del séptimo día. Estamos en una posición única para hablar con la gente de negocios, la gente profesional y la gente de los ministerios laicos. Creo que este grupo de personas tiene pasión, energía e ideas para apoyar la misión de la Iglesia Adventista del séptimo día.
En muchos sentidos, la Iglesia Adventista no es solo una iglesia, sino que es un movimiento que implica la unión de un grupo de personas con ideas afines, siempre avanzando, siempre innovando, siempre abriendo nuevos caminos en busca de nuevas fronteras. Nuestro llamado como adventistas es claro. El mensaje de los tres ángeles, destinado a todas las personas de esta generación, y los métodos que debemos usar mientras estamos en armonía con la Biblia y el espíritu de profecía, deben estar siempre al día con los cambios del mundo que nos rodea. Estamos llamados a avanzar entre los principios bíblicos y la innovación progresiva, en pos de una visión global única. Los pioneros de esta iglesia cruzaron la línea rompiendo las barreras con éxito dondequiera que fueran. James y Elena White, Stephen Haskell, Andrews, Percy McGann, Ed Sutherland, y la lista continúa. Todos fueron fieles, valientes, indomables y comprometidos. Todos fueron en igual medida innovadores y misioneros. En Mateo 28, versículo 19, Jesús da a cada uno de nosotros una gran misión. Nos mandó ir por todo el mundo y hacer discípulos en su nombre. La misión no ha sido encomendada a la Iglesia en general, sino a cada uno de nosotros como individuo. Es un llamado a la total participación de los miembros, un llamado a una inequívoca mentalidad misionera. Es un llamado a la acción. Mientras contemplas el trabajo de aquellos que lo hicieron antes, te preguntas a ti mismo, ¿qué puedes hacer con respecto a la labor que hay por delante? Sigue en tu vida el llamado que Jesús te ha hecho y sigue adelante con dedicación y valentía, siendo un innovador, un misionero motivado para cambiar el mundo para la gloria de Dios. Actualmente, ASI sustenta más de 300 ministerios y opera activamente en más de 50 países en el mundo. Pero hay muchas más cosas que hacer. Necesitamos tu ayuda para acabar el trabajo. Únete a nosotros, únete al movimiento.